A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores, ...y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta... ...Emprender con Javier... ...un programa con expertos en diferentes áreas... ...enfocado para todas las personas... ...que buscan emprender en el Ecuador... ...con la conducción del ingeniero Javier Herbas. Amigas, amigos, muy buenas noches... ...encantado de estar hoy día... ...con otro programa de Emprender con Javier... En este momento tengo el grato privilegio de estar aquí y poderles presentar a un emprendedor ecuatoriano, Henry Yandón. Henry, muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí con nosotros para poder hablar de emprendimiento, porque tú vienes justamente de haber emprendido en metalmecánica con tus varias empresas que has formado, además también... Eres cónsul honorario del Reino de Tailandia y también un activista social porque dentro de, de la construcción también has logrado generar un activismo y una participación en, en construir una ciudad con un urbanismo, una ciudad, una ciudad que sea amigable con todos los que lo viven aquí en Quito. Así que bienvenido Henry, qué gusto. Coméntanos, cuéntanos de tu, de tu vivir en el emprendimiento. Bueno, Javier, muchas gracias, un gusto estar en este programa, buenas noches a todos, eh, sobre todo orgulloso estar contigo después de que te has transformado en una persona pública muy influyente en el país. Y claro, a mí me encanta contar mi historia porque es para exhortar, para motivar a que todas las personas sean emprendedores. Yo provengo de un hogar extremadamente humilde, humilde... ¿De aquí de, de Quito? De aquí de Quito, mi papá era chofer, mi mamá tenía una tiendita y, y claro... Eh, ahora no, no es por tratar a lucir lo que uno tiene, sino por motivar a las personas. Yo creo que ahora tengo una de las empresas número 130 a nivel nacional de facturación. Sí. Es una empresa muy grande, empezando desde cero. Es decir, la idea es que sí se puede hacer emprendimiento en el Ecuador, a pesar de las circunstancias, sí se puede hacer empresas sin inclusive tener muchos recursos. Sí, a, a, a profundizar en términos de las cifras, pero solamente para que la audiencia conozca, arrancas desde cero, desde una idea. Hoy en día tu empresa está facturando cuánto y cuántos empleados, cuántas cuántos seres humanos, cuántas familias tú puedes contribuir a que tengan un trabajo. Nosotros aspiramos a facturar este año 145 millones de la empresa más grande que tenemos y tenemos 600 colaboradores directos. Y un montón de indirectos, porque ahí no constan los transportistas, las personas que nos preparan la comida y los que nos dan servicios. Pero son 600 personas que damos de empleo directo a nosotros. ¿Y cómo iniciaste? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó la idea? Algo conversamos previamente y tú me dijiste que a raíz de que pierdes el trabajo, tomas esa decisión. Pero cuéntanos un poco ese contexto. ¿En qué trabajabas? Tú eres ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional. Sí, yo soy ingeniero mecánico y antes de graduarme empecé a trabajar en una empresa que se llamaba ARMCO, que ahora es Novacero. Entonces yo empecé ahí a trabajar como asistente de ingeniero de planta, el clásico de un ingeniero nuevo. Y en poco tiempo realmente llegué a ser gerente de país de esa empresa, más o menos a los 32, 34 años. Era una empresa gringa, el famoso country manager. Pero esa empresa se vendió. Y cuando se vendió esa empresa yo intenté comprar con poca experiencia, 32 años de edad, algo así y fracasamos en la compra, lo que se llama management buyout en, lo, en, en idioma inglés. Y claro, y por intentar comprar, eh, me botaron del trabajo, o sea, me quedé sin trabajo. Y, y empecé mi empresa, empecé mi empresa, y bueno, la anécdota es que empecé con 20 mil dólares, y por eso les invito a todos, si todos tienen un vehículo, ahí está el capital con el que yo empecé. Más es o menos, ese es se capital semilla, no se tiene se que mira. ser un capital grande. Busqué un socio que también puso 20 mil dólares, y claro, eso fue hace 26 años. Y ahora tenemos varias empresas donde la una factura más de 140 millones de dólares. Es decir, si es posible hacer empresa. Y otra cosa anecdótica, empecé con el gobierno de Bucaram. Es decir, ¿qué quiero en decir? La Esto época que, más difícil. Claro, no hay que pensar en que muchos ecuatorianos se van a emprender cuando venga un buen gobierno. Nunca vendrá un buen gobierno a menos que ese caballero entre al gobierno. Entonces no hay cómo esperar un buen gobierno. Hay que hacerlo cualquier día. Y yo empecé justo un gobierno muy muy tenaz, muy complicado como fue el de Bucaramanga. Y esa es una escuela que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Porque hemos logrado progresar en la adversidad. Y si progresas en la adversidad, imagínate lo que podrías hacer en el momento que tengas una política pública que te acompañe, que te motive, que te guíe. Claro, nosotros podemos compararnos con similares a nosotros en otros países y con menos de esfuerzo logran mucho más. No obstante, nosotros hemos logrado bastante. Y sobre todo en Quito la generación de empresarios somos nuevos, o sea, nosotros no no somos tercera generación ni herederos, o sea, tú en no Quito en Quito hay un montón de empresarios que empezaron de cero y una buena preparación académica probablemente. Entonces, sí es posible que todo el mundo sea emprendedor aquí en el Ecuador. Claro, y, y tú no has parado además de emprender porque así como van a ver en la presentación tuya, hay una gran cantidad de empresas que ha seguido incorporando a ese, a ese tejido industrial que tú has logrado desarrollar con diferentes actividades, diferentes emprendimientos. Claro, lo que pasa es que uno ya va madurando gerencialmente, inclusive porque uno comienza a ser un gerente muy artesanal al principio, pero cuando uno ya se profesionaliza, ya establece otras metas. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos ni visión ni misión en la empresa, tenemos un propósito. Y el propósito dice que cubie acelere el cambio a la construcción sustentable, es un propósito poderoso. Y por eso en pandemia fundamos algunas empresas. Cubi Energía es para paneles solares, Panelego es para unos paneles termoacústicos, hicimos ICON, que es para una construcción sustentable. Es decir, ya establecido un propósito, uno comienza a tener más ideas que cumplen con el propósito y se generan más empresas. Y en estos ¿Qué? años hemos creado varias empresas. Qué lindo lo que acabas de decir, y eso quisiera que lo puedas repetir, pedirte que lo repitas. Ya no es la misión y la visión lo relevante, es el propósito y cómo eso conecta con el equipo que trabaja contigo. Claro, el tema es de que normalmente estábamos educados a tener un propósito, una misión y una visión y más o menos la misión o visión decía ser la empresa más importante, ser la empresa líder. Pero eso es a quién importa que la empresa mía sea líder, o sea, solo a mí nada más. Pero en cambio un propósito es una cosa que motiva al colaborador motiva al cliente a tomar decisiones por una empresa con propósito. Es decir, todo el entorno comienza a trabajar por un propósito. Entonces, uno ya no comienza a ver el legado económico nomás, sino comienza a ser una empresa sostenible. Entonces, las empresas sostenibles tienen tres parámetros y eso yo les exhorto a las personas que vayan a empezar empresas, que no solo piensen en la parte económica, sino que una empresa sostenible es la que se preocupa de la parte ambiental y de los grupos de interés. Entonces, en rato que una empresa tiene preocupación por su grupo de interés y por el ambiente, y la parte económica ahí se transforma en una empresa sostenible que puede crecer bastante. ¿Y, y cuándo fue ese giro? ¿En qué momento, hace cuánto tiempo que cambió esa visión de estar guiados por esa típica... Misión, visión y cambiar el propósito y, y ese impacto, ¿cómo ha ido evolucionando? El, no es hace mucho tiempo, sería hace, antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia dijimos: revisemos cómo es la misión o la visión. Contratamos unos expertos y nos hicieron entender que el propósito es mucho más poderoso. Y entonces no tenemos ni cuatro años en el tema del propósito, pero realmente nos ha cambiado el mundo porque. El propósito es algo que a ti te hace levantarte con más ánimo para trabajar, pero no al dueño de la empresa nomás, sino al, a los trabajadores. Y en mi empresa hay mucho Millennial, por ejemplo. Entonces ellos se levantan muy motivados porque saben que van a hacer algo por la sostenibilidad de la ciudad, una construcción sustentable a favor del ambiente. Eso motiva. Y la otra cosa que también tiene un fondo económico, o sea, esta, este propósito también tiene un fondo económico, porque después de unos cinco años, quienes tomarán las decisiones, todas las decisiones del Ecuador son millennials. Y un millennial valora más la parte ambiental. Si tú ahorita hablas con una persona de mi edad, por ejemplo, es lo que ve una vivienda que sea tal vez económica y confortable y punto. Pero un millennial ya valora que la vivienda tenga una huella de carbono menor, que sea más sustentable, que no afectado al ambiente. Entonces, una empresa con un propósito orientado a la sostenibilidad es hasta buen negocio, porque nosotros comenzamos a tener mejores clientes. Claro, y esas causas que lo tienes dentro de la organización también se vuelve el mercado, ¿no? Porque también ese mercado conecta, demanda que quien sea el proveedor se conecte sí. con esas causas que hoy en día, y justamente los millennials, los centennials, sí. de alguna manera aband abanderan. Y nos ayudan a toda la sociedad, a todas las demás generaciones, a contagiarnos de eso. Claro, porque, mira, yo no sabía, pero la construcción afecta con el 41% en la huella de carbono del mundo. O sea, el tema es fuertísimo. Y sabemos que en pocos años, si no logramos parar el tema del cal calentamiento de la tierra, el tema va a ser complicado, inclusive para nosotros mismos, no ya para los nietos. Antes se hablaba de los nietos, pero nuestros hijos ya están complicados. Entonces es una, un, una herramienta poderosa hablar de la parte ambiental, hacer negocios basado en la parte ambiental, porque como te digo también es buen negocio, porque la gente comienza a valorar cosas que se preocupen del ambiente. Jerry, y en esta historia de emprendimiento, que entendemos los que lo hemos hecho, lo entienden de alguna manera los que quieren hacerlo, cuéntanos tus anécdotas más difíciles y así también las también las gratas, o sea, claro. que, que en tu, en tu form como ser humano, ¿qué es lo que te ha servido el emprendimiento y también qué lecciones duras has tenido que estar viviendo? Claro, cuando uno regresa a esas épocas dan ganas de llorar, ¿no? La verdad es que a mí me dan ganas de llorar ahorita porque se sufrió mucho realmente. Cuando uno es emprendedor sufre mucho porque uno arriesga todo, ¿no? Yo me acuerdo que con mi esposa, mi esposa lamentablemente falleció, y cuando nosotros empezamos. Eh, dijimos vamos a, a aprender todo lo que teníamos, o sea, aprendamos la casa, los carros, todo, porque obviamente la inversión era mayor y claro, sabíamos que nos jugábamos todo. Y pues, como estábamos jóvenes, dijimos, bueno, si perdemos todo, empezamos de nuevo. ¿Tú Entonces, qué edad que me... tenías en ese momento? Yo cuando emprendí tenía tal vez unos 34, 35 años, sí. Entonces era, era todo, oportuno. ¿Todo tu patrimonio? Todo, no, todo, porque nos endeudamos, pero pusimos en garantía. Los hijos no se pudo poner garantía porque no aceptaban como garantía, pero... Y claro, ahí viene el, el exhorto también. Cuando uno se mete de emprendedor, la pareja es fundamental que esté de acuerdo en el emprendimiento. Porque Sin no duda. es fácil, tampoco es imposible, pero sí sí se sufre. Se sufre y y en cualquier área de la vida, porque claro. si no tienes casa adentro, ese apoyo, todo se vuelve mucho más difícil. Y a su vez, en las dificultades que vas a tener, tener sí. ese apoyo de casa adentro, logras de alguna manera ir, ir avanzando, ir superando. Y en anécdotas, Henry, ¿cuáles ¿cuál vienen en este momento a tu mente? Bueno, desde el principio, no yo empecé con dos trabajadores. El uno se llamaba Alfredo y el otro Junior, los dos lamentablemente fallecidos. Y los dos eran discapacitados. Ellos fueron mis dos primeros empleados. El uno Mira. estaba discapacitado temporal y el otro era un señor bastante discapacitado. Y todavía no había la ley de discapacitados, es decir, yo, mi primer 100% de trabajadores eran discapacitados, 100%. pero eran buenazos realmente, entonces con ellos eh, crecimos y, y el, un señor junior le decíamos, eh, estaba, era tan discapacitado que falleció por su discapacidad después de un tiempo. Entonces para mí esa es una nota muy bonita porque mi empresa empezó siempre con un tema de responsabilidad social, de, desde un principio, o sea, es una empresa muy humanista. Yo diría que eso es una nota bien bonita que yo me. Claro, siempre. sin duda, mm -hmm. sin duda. Y tú, tú lo hiciste sin la ley que te obligaba, que es hoy en día la que no. tenemos, sino lo hiciste en función de circunstancias que te conectaste tú, como ese anhelo de aportar. Así es, o sea, unos amigos me dijeron, oye, va a ser una empresa, yo necesito que contrates a estos señores. Bueno, les contraté, pero nunca me arrepentí porque realmente fueron muy buenos trabajadores. Y, y claro, es, es bonito empezar la empresa así. Yo creo que si hay justicia divina, Diosito paga, ¿no? Si usted hace estas cosas, tranquilo que yo le recompenso y, y, y creo que nos ha compensado bastante. ¿Y cuál fue el momento más difícil dentro de tus empresas, de tu emprendimiento? ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué año, con qué circunstancia se volvió más vulnerable tu emprendimiento? Bueno, al principio, porque hay uno se choca con la burocracia, ¿no? Es impresionante que obviamente uno hace el crédito, en esa época hacía crédito con la CFN, probablemente a través del banco, del ProduBanco y ahí también tengo otra anécdota y el, la previsora y, y claro imagínate que yo ya tenía que ya me dieron un crédito con, con periodo de gracia inclusive para pagar la materia prima, y ya se vencía el periodo de gracia y a mí la empresa eléctrica todavía no me daba el transformador para arrancar las máquinas, es decir y realmente yo estaba quebrado desde un principio. Y, y porque ahí estabas abus... con Sucres. Estábamos en Sucres. Sí. Eh, el, el la burocracia impresionante, como a mí técnicamente, me hizo quebrar al principio. O sea, tú ya tenías que pagar las obligaciones y sin embargo no podías operar porque no tenías no, un todavía transformador. todavía no podíamos probar las máquinas porque no, no había el transformador colocado, porque la burocracia es así. O sea, realmente una cosa súper complicada. Y te decía una nota más, que en el Banco de la Provisora la persona que me tramitó era una señora jovencita que me ayudó con el crédito este, multisectorial se llamaba, y es, era Elizabeth Cabezas, que después fue presidenta ah, mira, de la Asamblea. Ella siempre decía que es la mamá de, de Cuvier, porque ella fue la que me facilitó el primer crédito para empezar la empresa. Pero, o sea, ha habido muchas épocas muy duras, pero siempre salimos adelante. Luego, cuando hubo la... El congelamiento del dinero, ahí también quebramos otra vez, porque acuérdate que todos perdimos todo lo que teníamos, cobrábamos en sucres y nosotros importamos en dólares la materia prima, entonces ahí hubo. Un de un día a otro, lo que tenías ahorrado con una convertibilidad de cinco mil sucres a un dólar pasó a 25.000. Perdiste y, quedamos cuatro, en nada, cinco veces. Y, y sobre todo nuestros clientes, o sea, nuestros clientes eh, obviamente se perdieron, muchos quedaron en la pobreza absoluta y nunca nos pagaron. ¿no? Mm. Pero se sale adelante, o sea, la verdad es que cuando se tiene un buen equipo de gente, un equipo humano donde, como te digo, preocuparse de los grupos de interés que ahora ya está hecho en una fórmula que se llama empresa sostenible, eso lo hacíamos de una manera artesanal, preocupados de nuestra gente, de su desarrollo, eh, obviamente ellos apoyaron, apoyaron, apoyaron. Y ahora hemos salido adelante, ¿no? O sea, basados en gente, o sea, eso es real, uno tiene que preocuparse la gente, porque cuando uno empieza una empresa... Cree que tiene que pagar poco y que por ahí es el negocio. No, el negocio es tener un buen talento y al talento desarrollarle para que el talento se quede con uno y ese talento más la motivación hace que cualquier empresa salga adelante. ¿no? Y, y cuando te, cuando emprendes, tú te conviertes de alguna manera en las diferentes áreas de la empresa. Eres el vendedor, eres el contador, eres el cobrador. Y cómo tú, qué, qué podrías tú decirles a quienes nos escuchan en términos de cómo prepararte, cómo capacitarte con esos retos que tienes que en un momento dado asumir en tantas áreas que probablemente ni siquiera fueron las que uno estudia al inicio. Claro, yo, yo tengo preparada una conferencia que doy a los estudiantes universitarios. ¿En, ¿en qué donde, universidad das clase? En todo, no, no, son una ah, es una conferencia maestrías, todo eso. Pero extrañamente yo empiezo por decirles que lo principal que tienen que preocuparse es del flujo de caja, porque en nuestro país hay mucha informalidad con los pagos entonces el flujo de caja es lo principal que uno tiene que pensar porque las empresas quiebran por falta de flujo de caja y obviamente tienen que prepararse en contabilidad, en recursos humanos y lo que es más importante en el Ecuador en la parte del mercadeo los quiteños sobre todo somos pésimos vendedores, eso hay que reconocer nuestro ADN es de pésimos vendedores, entonces una, una persona que emprende tiene que aprender, pero los básicos, no tiene que ser máster en cada cosa, sino los básicos de las ventas, los básicos de los costos, los básicos del manejo de gente y el flujo de caja, que yo reitero eso como diez veces, y las empresas salen adelante. Tú dirías que entonces el flujo de caja y ese desarrollar habilidades en la venta serían dentro de las ah, tantas cosas, tal claro. vez las más, las que deberías dar más prioridad al inicio. Y, y obviamente el tema de la innovación, o sea, la innovación no es una palabra, es una realidad que tiene que ser, porque. Imagínate, yo empecé una empresa, pero de este tamaño, a competir con la empresa donde yo había trabajado y donde me habían despedido, que era de este tamaño, era una empresa gigante, había otras empresas gigantes, y yo empecé haciendo los mismos productos que ellos hacían. Si a mí me dicen que haga de nuevo eso, yo no haría, porque ahora ya soy más, 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 más razonable y no haría esa estupidez que hice en esa época. Pero la, la estrategia fue hacer productos con algún diferenciador, alguna cosa ¿Y nos tenía puedes que ser... contar, por ejemplo, qué, cómo te diferenciaste? En un negocio que tal vez parecería para los que no lo conocemos de claro. fondo que no, que no tiene muchas posibilidades de diferenciarse y tú lo hiciste. Claro, nosotros que ahora ya no se usa mucho en la costa se usa normalmente los techos son atornillados y atornillados y donde se hace el huequito hay riesgo de goteras y nuestro primer techo no era no era con pernos sino que era cosido como una lata de sardina entonces era un techo extremadamente hermético y ese fue el argumento de ventas que nuestro techo era totalmente hermético. Entonces, eso fue un diferenciador. Y el otro gran diferenciador, que es lo que siempre ocurre cuando una empresa es nueva, el costo casi cero, pues porque como tú dices, esto no esto es real. La primera venta yo hice a Haya, Haya este, este galpón que existe a lo que comienza la recta de Calderón. Y yo descargué el primer camión, o sea, o sea yo descargué, no sé si con cuál de los dos hombros, pero con unos dos amigos descargamos, Tú la de tu empresa, claro, claro. descargamos los materiales con ellos entonces el costo es mínimo cuando uno empieza y tiene que ser mínimo si quieres competir con los monstruos, no entonces siempre tuvimos un control de costos en los primeros años muy muy exagerado de tal manera que podamos competir con empresas que vendían mucho más y la anécdota es de que esas empresas que vendían mucho más que todavía son grandotas. Ha habido años que nosotros ganamos más plata que ellos, que, que yo todavía no puedo creer eso. ¿no? Mm. Y a veces uno piensa que todo está inventado, que ya todo está innovado y claro, uno lo que mm. cuando uno el reto es darse cuenta y romper ese paradigma que todo está sujeto a innovación es la creatividad de las personas sí. las que nos deja ver esas posibilidades y ahí están los nuevos negocios, ahí están lo, la posibilidad de emprendimientos. Claro, el consejo para los emprendedores es de que nunca hagan lo mismo que hace un señor que le está yendo bien, porque si hacen lo mismo que hace el señor que está yendo bien van a tener dos señores que les va a ir mal, porque ese es el tema, y la idea es que tiene que ser algo diferente, no solo del producto sino el método de vender el método de manejar o lo que sea entonces siempre hay espacio para la innovación, siempre, siempre hay espacio. Y bueno, hay unas innovaciones tremendas en este mundo en los últimos años, que es la prueba. Pero uno cree que innovación es hacer un iPhone, hacer esas cosas grandotas que obviamente son imposibles para nosotros. Pero en todas las cosas del, del día se puede hacer innovaciones. Y la exhortación es que las personas nunca hagan lo mismo que hace el vecino porque no les va bien. Hagan algo diferente y, y les dirá bien, no. Y como alguien decía... Aunque se hagan sándwiches, pero que sean buenos sándwiches. Y ya, se acabó el problema. Eh, y bueno, y hablando de, de emprendimiento, ya no tanto en la parte económica de tus mm. empresas, tú también has emprendido en otras áreas, hablábamos de mm. constructores positivos, cuéntanos un poco de eso, cuéntanos también cómo sale ese, esa posibilidad de que hoy en día tú eres el cónsul honorario de Tailandia. O sea, no has parado de claro. innovar en otros aspectos que no necesariamente son económicos. Claro, acuérdate que con Correa, que era un presidente muy complicado y a uno realmente le daba temor contra este señor porque él tenía todos los poderes, él lanzó la ley de plusvalía y la ley de plusvalía nos paralizó la construcción. Y yo vendo a los constructores casi todo, todo mi material se va a los constructores. Entonces, en mi casa nos juntamos 52 personas para ver, hacer algo al respecto en contra de la ley de plusvalía. ¿De aquí, de Quito? De aquí, de aquí. No, era a nivel nacional. Aquí, a no, nivel, no, era nacional. nivel nacional. Me, me acuerdo que inclusive Enrique Pita, que el presidente de la, de la Federación Cámara, estuvo en mi casa. Y dijimos: hagamos algo, es que no puede ser posible que esa ley de plusvalía esté así porque se paralizó la construcción. Y nosotros, eh, al final de cuentas, el presidente Moreno, cuando puso la pregunta de la plusvalía, habían mil preguntas, ¿verdad? Y solo puso, ¿cuántas fueron? Diez o 12 preguntas, ya no me acuerdo la, de la consulta popular. Y él nos dijo: si llenan la Plaza Grande, meto la pregunta. Y llenamos la Plaza Grande con constructores positivos. Hicimos una gran manifestación que se llamó De las Carretillas Vacías y logramos llenar la Plaza Grande. Y por eso el presidente. ¿Y ¿Por qué se llamó De las Carretillas Vacías? Porque no trabajábamos, todas las carretillas estaban vacías, ¿no? Entonces sí llevamos unas carretillas. Y llevaste carretillas unos físicamente pocos, no, hasta no, la no, Plaza de Gobierno. Unos pocos, sí, pero y, lo sorprendente es que sí llenamos la Plaza Grande, o sea, eso fue fantástico y e hicimos una no somos no sabíamos nada de política nosotros nos equivocamos la hora todos nos equivocamos pero llenamos la plaza grande Pero después nuestra pregunta era complicada porque era una pregunta con doble negativo y los consultores positivos fuimos a todas las ciudades y pueblitos del país a participar en en entrevistas Porque dices que era una pre pregunta con doble negativo Porque decía usted está de acuerdo en eliminar o sea era muy difícil para el común de los de las personas entender la pregunta era una pregunta difícil eliminar la ley de plusvalía pero al final logramos eso y después de que logramos eso ya nos gustó, entonces dijimos sí podemos influir en la política pública y ahí es como nosotros hemos hecho varias cosas. Por ejemplo, en la pandemia fuimos del primer sector que se activó, porque nosotros ya somos muy bien organizados, hicimos el protocolo, investigamos internacionalmente el protocolo y fuimos del primer sector de la economía que se activó, de los que no estábamos, los que estábamos paralizados. Y esa fue una buena cosa. Luego, y hay una oh, lección, ¿no? porque hoy en día que estamos hablando de buscar reactivación económica, como el sector al cual tú estás vinculado, uh -huh. que es el sector de la construcción, tienes habilidad de una práctica inmediata de reactivación, que otros sectores de la economía no tienen tal vez esa posibilidad. Claro, yo creo que en constructores positivos es un, una, un colectivo muy importante porque, primero, no, no, no tenemos ni una secretaria, nada, nada, ni un escritorio, nada, pero nosotros somos un colectivo que hacemos propuestas. Acuérdate hablando de las manifestaciones de, de ahora. En octubre se destruyeron las UPCs, destruyeron el cuartel que conocemos como Regimiento Quito y la Plaza del Teatro Sucre. Y fuimos los constructores positivos que reconstruimos todo, sin costo. El no le costó un centavo al Estado, no le costó ni a la alcaldía ni al Ministerio de Gobierno. Y nosotros reconstruimos. El aporte del bolsillo de ustedes a la vecino, comunidad, a la fue, sociedad. Se fue harto. Mira, solo para decirte el de la, el de la 24 de mayo. Costó 250 mil dólares la reconstrucción, porque fueron incendiadas las UPCs. Yo sí quisiera preguntar a la sociedad qué pasaría si las UPCs no las hubiéramos reconstruido nosotros y el gobierno tenía que hacer una, un, una licitación. Y todavía no estarían reconstruidas las UPCs. Nosotros reconstruimos sin que le cueste nada a nadie. Entonces, todos los constructores pusieron su gente, su, la pintura. O sea, construir dispositivos no solamente son constructores, somos los proveedores de materiales de construcción que estamos ahí. Hay, hay albañiles, hay transportistas, hay ferreterías. Entonces, para nosotros es fácil reunir cosas para hacer este tipo de asuntos. Por ejemplo, en los próximos días vamos a empezar a la reconstrucción de algunos parques, porque Quito ha estado abandonado totalmente. Hay parques que están realmente eliminados. Entonces nosotros hoy en día, después de pasar por una pandemia que tanto hablamos de salud mental, necesitamos unos parques claro. que no solamente se vean bien, sino que sean seguros, que los niños puedan disfrutar, que los abuelitos, que los padres puedan claro. tener un espacio verde. Así es, entonces mira, en las próximas semanas o días vamos a empezar a reconstruir varios parques, otra vez sin que le cueste absolutamente nada a la alcaldía y nosotros nos vamos a hacer cargo de los parques. Oye, padres. Henry, te felicito no. y qué lindo poder ver sí. esas iniciativas y te agradezco y qué, qué grato haberte tenido aquí con nosotros. Eh, lamentablemente el tiempo es uno, una de las grandes limitaciones que tenemos todos. Y qué lindo que sería escucharte mucho más, pero sin duda creo que nos has dejado muchos valiosos mensajes para poderlos compartir y fundamentalmente tal vez el más meritorio como pudiste haber creado una empresa tan relevante, que impacta no solamente la vida de las familias, muchas que pertenecen a tu organización, sino que impacta a la sociedad como lo que nos estás contando y esos aportes. Así que muchísimas gracias, muy buena noche y seguiremos siempre tratando de contar esas historias que son historias que tenemos que conocer los ecuatorianos, y en ese conocimiento poder vencer esos miedos y esas barreras de poder emprender. Feliz noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Herbas.